Me hubiera gustado ser una chica decidida, habladora, confiada. Una chica que dice siempre lo que le gusta y lo que no le gusta, que lo sabe. Que no se anda con dudas ni vacilaciones. Que no se pregunta todo el tiempo qué dirán los demás de ti si les miras con enfado o irritación. Me hubiera gustado ser de otra manera. Suspender los exámenes, contestar de malos modos a mis profesoras. Me hubiera gustado ser una chica a quien le importa un bledo caer mal y ser castigada y reprendida. Estar en temporada de cuentos es estar en temporada de cierta inestabilidad, porque lo reconfortante para mí es entrar en temporada de novela, ¿no? Tengo una convicción interna muy potente de que la novela tiene algo de truco y de trampa. A mí una novela en que se palpa mucho la mano del autor me parece una novela que no me interesa. Yo quiero que no se perciba esa mano, porque hay novelas en las que se nota demasiado para mí el proceso, ¿no? Pienso a veces, con una sonrisa en los labios, en mi profesora de costura, Benita Valle. Una mujer de manos blancas como copos de nieve, encorvada, susurrante, pero en el fondo malhumorada, rígida. Nada más sentarme a su lado, me reñía. Sabía, sin necesidad de ponerse ante los ojos la muestra de mi labor, difícil y complicada, que lo había hecho todo mal. Las puntadas enormes y desiguales. El hilo siempre sucio en mi mano, sudorosa, la tela arrugada, casi rota. Hubiera debido decirle que es imposible coser después del recreo, que por mucho que te laves las manos, el corazón te late demasiado a prisa. Y los dedos se pegan a la aguja y a la tela, porque si no tienes cuidado, todo se te escapa. De manera que hay que hacer fuerzas, apretar. Y eso es precisamente lo último que hay que hacer, apretar. Buscar entre las hojas de los libros las palabras exactas que iban en frases inventadas. Concebir una novela imaginaria con fragmentos de libros anteriores. Fundir vidas, moldear sentimientos, encajar acciones que no fueron escritas para cohabitar. Evocar personajes que ya tomaron sus propias decisiones. ¿Y si les diéramos otra oportunidad? Esto me hace pensar a también lo que está haciendo mi padre como pintor. Está utilizando antiguos cuadros, trozos de cuadros, para crear nuevos cuadros. Yo creo que el proceso de escritura o artístico es un poco eso también. Hay un punto de canibalismo y de mezcla totalmente, casi como, tiene un punto, no de brujería, pero hay algo. Hay una parte componente de luz y un componente de oscuridad. Una nadadora en la posición de echarse a la piscina, ¿eh? Con la cabeza un poco más hacia abajo, mirando hacia abajo. Y otras veces veo como si hubiera vista desde el fondo de la piscina o del mar. Pero claro, no es. Sí, no es obvio. No es obvio. Y yo qué hago ahí, cuéntame, porque es que sí que cuando me dijiste que era un cuadro en el que estaba yo, digo, pues estás, pues eres una gran aficionada a la natación, sí, pues sí. Un homenaje a la
A las nadadoras. A las nadadoras, sí, que yo represento. Sí. Me parece muy vivo. Yo personalmente me gusta esta visión tan dinámica, porque ya quisiera yo tener este dinamismo. El olor del café por las mañanas. El segundo café mientras leo el periódico. La cerveza justo antes de comer. Estos y otros pequeños placeres son mucho. Pero nada es comparable al momento en que alrededor de la 1 de la tarde, que no es tarde aún, es una hora que pertenece a la mañana, me sumerjo en la piscina y empiezo a nadar. Estoy dentro de un cuento oriental. El susurro del agua que cae y fluye luego por las acequias está dentro de mí. Ese susurro soy yo, lo que soy yo ahora. Esa feliz disolución. Es una narración. Y a lo que aspiro con los restos de mí misma mientras nado, es a narrar así, con tanta facilidad, con la naturalidad con que mi cuerpo se funde con el agua. Ojalá el lenguaje fluyera por los folios como este cuerpo fluye en el agua. Yo de pequeña no sabía nadar, o sea, he sido muy, una niña muy temerosa y además era tan temerosa que era muy, me protegían mucho mi madre y mis tías. Y decían, a esta niña no se le puede dar aguadillas. La aguadilla era lo que te hacían todos los primos, que te cogían de la cabeza o salvajemente del pie y te hundían, ¿no? Pues a mí me le debieron hacer alguna vez, pero pocas, porque es que lo mío era un caso de que me ponía, que me moría, o sea, que es que no se me podía dar aguadillas. Lo cual, esto me situaba en una situación de privilegio. Saber nadar, y es como que ya el cuerpo ha encontrado otra manera de colocarse. La relación con el cuerpo es muy importante para todas las personas, ¿no? Y yo creo que el cuerpo y el alma, que deberían de ser una unidad maravillosa, pues no lo es. No lo es porque el alma va por su cuenta y se olvida del cuerpo, ¿no? Y entonces al cuerpo hay que dedicarle una atención. A veces narrar es nadar. Nadar es un placer asegurado. Y me aproximo a él sin el menor temor a sentirme defraudada. Narrar no es siempre así. Pero quizá, si yo no nadara, no tendría las fuerzas necesarias para narrar cuando narrar no es nadar. Ahora oigo. Sí, aparece. Oigo ahora me la voy a poner. Eso le inspira. Hombre, es que es muy bonita. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Es como una historia, ¿no? Es como una novela. Sí. Y tampoco se sabe muy bien qué pasa. De esas que dicen te quiero si ven la carta. Sí, entre tantos premios, ¿cuál es el que más le ha hecho ilusión? Pues vamos a ver. Quizá primero de todos, el César. Porque es el momento en que crees que publicar es imposible, entonces el sésamo me abre las puertas, parece ábrete sésamo, ¿no? Que es como una palabra mágica. Mira, para entrar en ambiente. No, si nos falta solo la acción, de repente un poeta que nadie. Yo creo que tiendo a veces a inquietarme. Claro, eso ya es un problema personal, ¿no? Con asuntos que a la gente no le inquietan nada. Pues a mí me inquieta casi todo. O sea, tampoco quiero decir con esto que me pase la vida absolutamente en una especie de inquietud permanente y un caos. Pero tiendo a fijarme en los aspectos que cuando alguien me dice está todo controlado, ¿qué dice? ¿Pero cómo va a estar todo controlado? Yo creo que tengo una tendencia, Dios sabe por qué, si es innata o es adquirida o yo ya no lo sé, a fijarme en lo que no encaja, en lo que puede desajustar y puede realmente desbaratar absolutamente todo. Aragonesa de Zaragoza, nacida un invierno de 1947, esta mujer de letras es licenciada en periodismo y tiene un máster en lengua española y portuguesa por la Universidad de California.
con más de 20 novelas, relatos y cuentos publicados. Esta escritora, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, se dedica ahora a escribir artículos sin dejar a un lado la literatura. Cuando yo empecé a escribir y a publicar, ¿no?, que ya es en el año 79 con El bandido, que aparece en el 80, y todo lo que he ido publicando, pues yo no me sentía que pertenecía absolutamente a ninguna corriente, ¿no? Yo lo que buscaba era una voz que me permitiera ser yo y escoger aquello que no me fuera impuesto, ¿no? Tés y cafés. Tés y cafés, que es bueno para... Luego tomaremos el aperitivo. Para la imagen, ¿no? Ya luego ya pasamos al aperitivo. Bueno, ¿qué tal todo? Pues echo de menos sobre todo la luz, porque estamos todos 2 semanas... que llego aquí, aunque haga un poco de fresco, con la luz que hace. No, pero se echa mucho de menos, no sabéis la suerte que tenéis aquí. Sí, gracias. Yo soy muy consciente. Oye, Diego, ¿ya has estado en Toronto? Sí, ¿no? Estuve en el festival de cine ahí, pues bueno, pues ya sabes, viendo muchísimas películas, una paliza. Es una paliza eso. Desde las 10 de la mañana hasta las parece que te quejas, como... ¿Pero te has codeado con los actores? No, nosotros somos la industria, nosotros vamos a ver películas, o sea, es como un foco, un mercado donde se venden todas las películas. Estaba escribiendo El bandido, lo que yo había escrito hasta entonces era algo muy subjetivo, muy intimista, demasiado personal, en el sentido de que me perdía en una realidad que no acababa de poder comunicar al exterior. Entonces, lo que me planteé en el bandido, de una manera inconsciente, porque estas cosas no se sienta uno, voy a hacer esto, ¿no? Yo estaba buscando una literatura que no fuera confesional de una forma directa, que no fuera, que mi vida no pesara en la parte más externa, ¿no? Sino que estar yo, pero más libre, ¿no? Que es lo que es la ficción, ¿no? El poder crear unos personajes a partir de lo que eres. Lo que yo quería es, a través de esos, apoyándome en los datos objetivos, poder comunicar esa visión personal que tiene el narrador en El bandido. Y con El bandido doblemente armado me encontré haciéndolo por primera vez, porque había escrito otras novelas y no encontraba lo que es la voz narrativa. Al final no entra. A mí me cuesta encontrar alguna novela tuya que pueda llevarse al cine, porque no sé, me parece difícil captar los matices, los personajes secundarios. No sé, tú... A mí, yo creo que El bandido se podría llevar. El bandido sí. El bandido sí. Tiene como un ritmo, tiene un argumento ahí... Sí, El bandido yo sí que lo veo. Y quizá, fíjate, yo más que El bandido, y lo he pensado muchas veces, si yo fuera cineasta, sí haría Todos mienten. Uh-huh. Todos mienten, me parece que es una novela muy centrada en lo que contar son los pasos. Mi autobiografía no me interesa nada, o sea, contar mi vida no me interesa nada. Lo que sí que me interesa es dar sentimientos míos o impresiones mías muy fabricadas, muy elaboradas, ¿no? En El bandido había el otro. Empecé a comprender que el otro, y el otro era otro narrador. Era yo, había un desdoblamiento. Yo era la persona que escribía, sí, pero yo no era la que contaba la historia. Y yo no era tampoco el protagonista. No estaba. Estaba. Yo sustentaba todo eso. Y eso salió así, que lo noté y digo, ya está, por fin he dado con esta distancia, la distancia del narrador. Entonces cuando comprendí efectivamente que si no tienes un narrador, no tienes nada cuando estás escribiendo. En los pasillos, en muchos interiores, fácil, es barato. Días del Arenal es más complicada porque hay tres historias muy claras. Sí, pero también tiene un punto cinematográfico. También tiene un punto muy madrileño. Sí. Muy madrileño. Sí. Bueno, sí. Son muy madrileñas las dos. Finales de los 80, primeros pues puede 90, ser. Sí. Cuando parecía que este país iba a un sitio, ¿no? Sí, sí. Y a un sitio y los jóvenes a enloquecer, ¿eh? Sí, o sea, que eran... Igual es un resultado. Igual estamos viviendo ese resultado, efectivamente. Pero sí, yo creo que todo el mundo... El marido de Soledad, que es ingeniero, en aquel momento estaba investigando sobre un problema estadístico que se llama así, el bandido doblemente armado. Es un problema en el que uno tiene que tomar decisiones, puede apuntarse a tomar siempre la misma decisión, salga bien o mal, puede tomar una decisión hasta que esa sale mal y entonces se pasa a la otra y continúa con la otra hasta que esta sale mal.
Bueno, estas son las dos soluciones que se le ocurrirían a cualquiera. La solución óptima no es ninguna de las dos, y esta es la gracia del problema estadístico. Yo lo único que sé es que ya hablábamos, discutíamos del problema y ella escuchaba y observaba. Se notaba que no se estaba aburriendo. Pero el proceso creativo de Soledad tiene una gran reserva. Soledad tiene como un gran pudor a hablar de sí misma, es mi impresión personal. Anoche en las Cuevas de Sésamo fue fallado el 24 Premio Sésamo de Novela Corta que patrocina Tomás Cruz. 96 novelas se habían presentado a esta edición del Sésamo, de las que 10 pasaron a la final. Tras sucesivas votaciones, dos novelas, Soliloquio, de José María Bermejo, y El bandido doblemente armado, de Soledad Puértolas, establecieron una dura pugna que acabó con la victoria de esta última. El premio Sésamo era un premio de mucho pedigrí que se daba en Madrid, en las Cuevas de Sésamo, que era como un sitio de tertulias, como una isla de libertad en la España franquista de aquel tiempo, y donde le habían ganado en la modalidad de cuentos, pues mira, Juan Marsé y Luis Goytisolo. ¿Qué es esta obra? Pues es difícil de explicar en dos palabras. Yo creo que es una novela que trata de crear una atmósfera y describir el encanto de ciertos momentos de las relaciones humanas. Entonces, me hablaron con este título enigmático y hermoso. Soledad titula muy bien, tiene aliados fantásticos. El bandido doblemente armado. Y lo leí y en efecto era una voz nueva, sorprendente, fresca, con personajes que eran los Lennox, personajes arrogantes y misteriosos y enigmáticos y estupendos, que salían del largo adiós de Raymond Chandler, que era uno de sus escritores favoritos, y ya, de entrada me encantó. Admiro muchísimo a Hammer, fundamentalmente La llave de cristal, creo que es muy, muy interesante. Pues hablemos de la literatura, hablemos de la escritura. ¿Cuál es el motor de su escritura? ¿En qué se inspira Soledad al escribir? Pues la incomprensión de la vida, la extrañeza que me causa la vida, la discontinuidad, ¿no? La diferencia entre las personas, la diferencia moral profunda entre las personas, qué somos, cuál es nuestra relación con el mundo, cosas muy básicas que están ahí desde que el mundo es mundo, ¿no? Una mesa es algo muy fácil de dibujar, me digo, y trazo un rectángulo. ¿Dónde están las patas? Debajo, naturalmente, no se ven. El papel blanco en el que he dibujado el rectángulo está apoyado en una mesa. La mesa sobre la que yo me inclino y dibujo. Y las patas están debajo y no se ven. Al cabo de un rato vuelve la monja y mira el dibujo. Creo que no le desagrada del todo, pero de repente dice: podría ser cualquier cosa. Pon aquí, en el centro. Soy una mesa. La obedezco. Escribo dentro del rectángulo. Soy una mesa. Una palabra muy bonita, en la que no reparamos mucho, es la palabra habitación. No reparamos mucho, pasa muy, muy deprisa sobre nuestras vidas. Es bonita la palabra habitación. Es un lugar donde uno habita, ¿no? El lugar de donde se habita, ¿no? Y quizá ahora esté en esta etapa yo, en la etapa de la habitación. Estoy como habitando. Es más que vivir, es recogerse y vivir dentro de la habitación. Pienso en mesas. La mesa del comedor de la casa de mis padres, la de la casa de mis abuelos, la mesa de mi casa cubierta de libros, de papeles. Sobre la mesa se dejaba todo, la compra, el periódico, el bolso, todo se acumulaba allí. Había tantas cosas en aquella mesa que a veces se perdía algo. Una vez puse una planta sobre la mesa y la humedad dejó un cerco oscuro ribeteado de blanco en la madera. Es por la sal, dijo alguien. El estado en el que uno escribe una novela
es un estado que tampoco es del todo, es consciente, pero tiene ese punto de inconsciencia, ¿no? De dejarte llevar, de creer que lo que está sucediendo allí está tan descontrolado como los sueños. Hay uno de los sueños, desde luego, muy recurrentes en mi vida, que es la pérdida de un tren o de un avión o de una maleta, que no me caben las cosas, o no encontrar la habitación de un hotel. Y claro, yo creo que esa sensación de pérdida es muy posible que también esté en mis personajes y en mis libros, que algo que se pierde, algo que se pierde. Creo que efectivamente la idea de pérdida debe de estar. Miro ahora, mientras escribo estas líneas, una fotografía de mi madre, sentada en la terraza de Liruña, con gafas de sol, mirando de lado, muy lejos, con un pañuelo anudado a la altura del pecho. No se recuesta en el respaldo de la butaca de mimbre del sillón. La actitud de mi madre es desenfadada. No mira a la cámara, no mira a nadie. Es como si el resto del mundo no existiera para ella. Tengo una mirada sobre el mundo que creo que es que lo cotidiano es una caja de sorpresas. O sea, que realmente yo me enfrento al cotidiano siempre con verdadera extrañeza. ¿Cómo voy a estar yo para afrontar eso? Es que no lo sé, es que no tengo ni idea, porque me fallan muchas cosas. O sea, ya empezar por la salud, que es una caja latosísima de transportar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Soy un instrumento que me considero poco hábil, ¿no? Pero bueno, a la vez entonces tengo curiosidad. Yo creo que es importante, el motor de la curiosidad. Entonces, eso es lo que hace que se convierta lo cotidiano en extraordinario, porque no lo conozco. Es cierto que no mira nada, que el mundo no existe. Existe, lo sabe. Quizá no quiera saber mucho más. Una de las episodios de mi vida más me han marcado, desde luego, fue la enfermedad del tifus que padecí en la infancia durante varios meses en casa de mi abuela y recluida con mi madre. Y sí, he sido siempre, a partir de entonces, una niña delicada, de salud delicada. Yo creo que la sensación de estar sola con mi madre y las dos enfermas y todo el mundo separado, pues yo creo que, hombre, tiene su importancia para una niña de 3 años, ¿no? Que creo, supongo que el vínculo con mi madre, si ya lo tenía, pues se tuvo allí que afianzar, ¿no? Me recuerdo siempre con algún problema físico, o sea, se me ponían los dolores de estómago, de tripa, bueno, no era algo que me ha permitido desarrollar relaciones, ¿no? Casi sentirme rara, digo, Dios mío, ¿qué hago yo con esto, no? No sé si las palabras pueden llegar a ser como esos ríos de tinta que van por donde quieren o por donde les dejan los otros ríos que se deslizan junto a ellos, empujándose unos a otros, cediéndose el paso, abriéndose camino, o las palabras son más etéreas y no se quedan pegadas a los cuadernos, apresadas en su superficie. ¿Cómo fueron esos años universitarios? ¿Qué recuerdo tiene de estudiar la carrera? Lo primero de todo, la sensación de vitalidad, de hablar, de bullicio, ¿no? que me daba aquellas aulas rebosantes de gente, chicos, chicas, mucho humo de tabaco, o sea, que es que lo recuerdo, unas aulas que estaban absolutamente grises el aire, ¿no? De la cantidad, lo que se fumaba entonces, es impresionante. Empecé la universidad en San Bernardo, en el centro de Madrid, y claro, era
una facultad, la de políticas, enormemente implicada, fue de las más en la lucha estudiantil, con lo cual también representó para mí una agitación política enorme. Entonces, no sé, me pareció que la facultad de políticas como que resumía lo que yo quería saber, la idea de política como la idea de organización social completa, ¿no? O sea, lo que como una idea un poco idílica o utópica de lo que implica la política, ¿no? La organización de los seres humanos. Yo es una recién llegada a la universidad cuando me cayó el expediente, o sea, que fue un expediente académico a raíz de una encerrona en el Paraninfo, en la Universidad de San Bernardo, y nos quitaron, nos pidieron los carnets de identidad y a voleo, supongo, cayeron los expedientes. Claro, yo cómo iba a tener ningún antecedente si era recién llegada, si tenía 17 años, o sea, es que es imposible, ¿no? Pues me cayó. Yo no dije nada a mis padres se enteraban por el periódico, con lo cual fue enormemente duro y realmente fue un disgusto enorme. Ni tiros ni expedientes no nos moverán, ni tiros ni expedientes. Después del expediente yo no podía entrar en ninguna universidad madrileña, ¿no? Pues entonces, sin embargo, el periodismo que estudié, que era el periodismo de la Iglesia, que se llamaba así, que estaba en la avenida Juan 23, entonces este, al ser un centro privado, yo podía acceder, y era por las tardes. Había muchos compañeros míos de políticas que también estudiaban periodismo por las tardes, o sea que era la manera en yo mantenerme ligada, y luego, claro, el periodismo tenía que ver con la escritura, que efectivamente yo tenía que dar cauce, en cierto modo, a mi verdadera vocación, y no vocación, sino mi sentimiento de ser escritora, que lo he tenido siempre, ¿no? O sea, que usted quería ser escritora. Pues yo es que me sentía escritora, no es que quería ser escritora, es que yo me sentía escritora. Nos conocemos hace tanto tiempo. Yo creo que habíamos sido compañeras en la Facultad de Políticas. Sí, en San Bernardo. En San Bernardo. Sí. Tú hiciste políticas también. Sí, bueno, no terminé, pero empecé. Sí. Bueno, yo lo terminé en los momentos difíciles, aquellos de Franco. Sí, claro. Sí, pero luego nos reencontramos, porque yo la había leído El bandido doblemente armado, que me había encantado. Sí. Qué bien. Y entonces ahí te llamé. Me llamaste. Fue una llamada maravillosa para mí, claro. Pues soy Raquel de la Concha, compañera tuya de políticas, así. Es que soy agente literaria. Y bueno, ¿tienes una novela? Y yo estaba con Burdeos. Y digo, pues bueno, sí, tengo una novela, la estoy terminando ya. Llevaba terminándola años porque estaba con ella, que no la terminaba, pero es verdad, él estaba terminándola. Y dice, bueno, pues que tengo un editor para ti, y es un editor que es el mejor que puedas tener. Surgieron en los años 80 numerosos escritores distintos entre sí, pero que, para utilizar una muletilla, apostaban por la narración. Es decir, así como los años 70 fueron los años de la escritura experimental, a veces muy inteligente, pero, digamos, hostil para el lector y bastante claustrofóbica, entonces diría que los de los años 80 eran distintos entre sí, pero aún eran más distintos de los experimentales y de los sociales. Fueron Pombo, Marías, Azúa, Muñoz Molina, Molina Foix y Millás y tantos otros. Y entre las escritoras surgió, aunque tuvo un fulgor más efímero, Adelaida García Morales, pero con El Suribene y El silencio de las sirenas, Soledad Puerto, las de largo recorrido, y luego Cristina Fernández Cubas, que publicaban en Tusquets, y fueron un poco tres de las musas, entre comillas, y... Recuerdo que se lanzaron internacionalmente, entonces en Francia... Sentía celos del éxito de mi madre. Entonces, ¿aquí qué pasa? Presentía. Entonces dices, presentía que tenía celos del éxito de mi madre. Se lo propones. Y lo acepta, ya está. Aquí tenemos una que ella no acepta, ¿no? Han sido muy pocas veces y en todas ellas sentí la misma extrañeza. Y yo lo propongo quitar en... O sea, han sido muy pocas veces y todas ellas sentí la misma extrañeza, porque para mí vez pues no lleva posición. Pero bueno, ella no lo acepta, cree que sí, dice que sí, y yo también pienso que bueno, que puede ser.
y ya está, y no pasa nada. Las palabras a veces se elevan y vuelan, y se esparcen por el aire y parece que se van. Pero algunas vuelven transformadas o siendo ya otras. Queda proclamada vencedora del Premio Planeta 1989. Bueno, aquello fue. Aquello fue. Aquello. Qué nervios. Sí. Qué nervios. Sí, sí, qué nervios. Sí. Porque nunca tuvimos la seguridad, claro, de cómo iba a salir. Claro. Claro. Ahí esperando. En un coche, en un callejón. Sin querer, ¿eh?, asistir para no llevarnos, sí, la desilusión en directo. Efectivamente, efectivamente. La novela Nicotina, presentada, ¿no?, por Junco bajo el seudónimo de Alba. Y la llegada, sí, que vimos de José Cregueras, que venía muy serio. Yo pensé, pues nada, nada, se acabó. Y nada, dijo que sí. Y dijo que sí, pero lo dijo de una manera, claro, él convencido, pero no nos acabábamos de creer. No nos acabábamos de creer, ¿no? Sí. Y ese es el recuerdo que yo tengo como lo mejor del planeta, ese, sí, momento, porque luego gané, sí, si no, sí, no sería el mejor, sí, sí, claro. Y ahora de inmediato, Soledad Puerto, las acompañada del señor Lara, se va a dirigir a la presidencia para retirar un trofeo que la acredita como ganadora del Premio Planeta 1989. Aurora, la protagonista, es una chica pues muy mona y muy atractiva. Tiene sus historias, unas historias pues ligeras, intrascendentes, alegres. Y luego hay una señora alemana que es lesbiana y se enamora de ella. Y precisamente, claro, como es natural, Aurora pues no responde a sus pretensiones porque Aurora no está en esa onda. Y entonces hay una especie de dramatismo, una tensión pasional que de alguna manera Soledad es capaz de reflejar muy bien, que para que haya una verdadera pasión tiene que haber algún obstáculo. Soledad necesita rodearse de personas comunes, con sus actividades, con sus sentimientos, con sus familias, con sus debilidades. Entonces, yo me convierto a lo mejor en un personaje más secundario incluso, porque, bueno, yo creo que ser secundario es apasionante, porque puedes estar actuando estupendamente sin ser el foco de atención y eres mucho más libre, ¿no? Te sientes mucho más seguro y menos vigilado. Entonces, posiblemente es lo que le atrae a Soledad de la gente que la rodea. Ha conseguido encontrar su voz para contar sus historias, que igual las historias en un principio parece que no puedan tener, comentábamos antes, como un conflicto, pero el conflicto está en la voz que la narra, ¿no? O sea, realmente es la manera en contar las cosas, lo que cuenta. Y para mí, de la literatura sería lo más interesante. No lo que cuenta, sino la manera en que lo cuenta. No es nada solemne ni nada castiza. Es una voz muy personal, muy coloquial. Y bueno, al mismo tiempo puede ser frívola y profunda, divertida y melancólica. Bueno, es un tono, es un tono. Soledad no es como Picasso, que iba saltando de un estilo a otro, yo diría más bien que es como Tiziano, iba fijándose en el pequeño detalle y cultivando esa actitud de, podríamos decir, de miniaturismo que tiene Soledad, que es describir a una persona a través de pequeños detalles. La definiría o la agruparía en ese tipo de escritores que están siempre alerta a cualquier detalle. ¿Cuáles hace personas? Un poco inquietantes, obviamente. El secundario es poco visible. No se encuentra en el centro de la acción o del discurso, sino en la periferia, en los flecos, en los rincones. Tenemos que hacer un pequeño movimiento, un gesto, mover un poco la cabeza para verlo. Cuando me pongo a escribir un cuento o una novela, quiero indagar, y nunca tengo, o muy raras veces, lo que es la trama, lo que me va a sostener, con lo cual avanzo bastante, con bastante incertidumbre y con bastante desequilibrio hacia a ver dónde me voy a ir apoyando.
la trama se va, a mí se me construía a la vez, se me construía a la vez. Entonces no puedo, no cuento con ese apoyo. De los cuentos que me leyeron en la infancia y los que luego leí y fui escogiendo por mi cuenta, me fijaba sobre todo en aquellos personajes que se quedaban un poco atrás. Un sapo desorientado, un elefante patoso, una gallina de plumaje deslucido. Comprendí que en la vida había muchas pistas que parecían asuntos secundarios y que daban pie a historias verdaderamente principales. Cuando yo llego a California, voy de acompañante, voy de compañera de viaje, ¿no? Soy mujer casada y su marido tiene un trabajo en la Universidad de California. Y yo allí digo, bueno, pues tendré que hacer algo, ¿no? Se necesitaba más dinero para vivir. Y entonces fui al Departamento de Español. El Departamento de Español estaba Aranguren, estaba Serrano Plaja, había una gente estupenda, la verdad. Y me acogieron maravillosamente. Yo tenía publicada la tesis que había publicado, que había escrito en periodismo del Madrid, de la lucha por la vida de Pío Baroja. Y eso, pues mira, les impresionó favorablemente. Entonces, con eso me dieron un trabajo y me dijeron que si me matriculaba, me pagaban, me hacían todos los trámites para que la matrícula, que era muy cara, fuera gratuita. Cuando mi hermana se fue a Noruega y con su marido Polo, mi madre empezó a escribir cartas. Un día sí y otro no, le empezó a escribir. Entonces yo recuerdo a mi madre doblada sobre su pliego de papel escribiendo unas cartas, además pues del pliego, pero del principio hasta el final, pero todas las cartas, o sea, una no acababa a la mitad, sino era de cuartilla entera, de cabo a rabo. Cuando volvieron de Noruega, se fue a Estados Unidos y otra vez recuperó. Contad, y yo siempre le preguntaba, ¿pero qué le puedes escribir? Y luego cuando yo vine a Estados Unidos y vine aquí, tuve la suerte de recibir su correspondencia. Y la verdad que es que ella escribió todo lo que pasaba en la familia, todo lo que pasaba en el país, a nivel político, social. Recibir las cartas era todo un acontecimiento, porque a veces recibías, teníamos un rito, luego lo hemos hablado Soledad y yo, que las dos separadamente hacíamos lo mismo. Íbamos al buzón, abrías el buzón de la universidad, mirabas a ver si había cartas, había dos o tres. Ibas corriendo al apartamento, te sentabas, te preparabas un té, un café o un vino, lo que fuera, entonces las ponías en orden y entonces luego las abrías. Escribía de una forma muy, una prosa muy, como hablaba, era como si estuviera hablando contigo, como si estuviera hablando al oído. Ver cómo se podía proyectar este significado en la edición actual. El diccionario, nos remontamos al diccionario de autoridades y autoridades define curiosidad como el deseo, gusto, apetencia de ver, saber y averiguar las cosas como son, suceden o han pasado. Muy bonita. Muy bonita. Yo creo que está bastante. Me gusta la dirección que toma la definición, porque implica el deseo del conocimiento. Y además algo profundo, averiguar, sí, las cosas, cómo son, es compleja y es muy completa. Y es en el sentido, sí, del que habíamos estado hablando en la comisión anterior. Efectivamente. Que la curiosidad es algo positivo. Positivo. Es algo positivo. Desde mi punto de vista, muy importante como aportación al trabajo lexicográfico, la mirada de los escritores. Y en su caso particular yo creo que es un poco como rasgo estilístico la naturalidad, la sencillez, el ir a lo esencial, pero de una manera precisa, incluso con el adjetivo exacto. Y sin embargo, ¿qué nos encontramos en 1884? En 1884, si llegamos, nos encontramos con que aparece una nueva acepción, que es la acepción que hoy sigue vigente, como la curiosidad, el conocimiento que ya invade, un conocimiento insano, que invade una zona
que ya no es positiva y se define como vicio que nos lleva a inquirir lo que no debiera importarnos. Una valoración es una negativa moral, además, sí, sí. Un juicio de valor, vamos. Un juicio de valor. Sí, sí, sí. Cuando yo llego a California y me encuentro que estoy en el Departamento de Español con la oportunidad, al fin, de hacer lo que verdaderamente yo quiero hacer, que es leer y escribir. Y además con unos profesores estupendos, tanto Serrano Plaja como Aranguren, bueno, han sido personas que a mí me han dado muchísimo, me han dado todo, toda mi relación con la literatura, me la han centrado. Arturo Serrano Plaja era un ser distante, lleno de sentimientos, tenía tantos sentimientos que él tenía que estar un poco alejado de los demás, ¿no? Era todo pasión, era la pasión del lector, ¿no? Del lector. Es decir, lo que tú te gusta es por algo y me lo tienes que explicar. Y eso es lo que valoraba él, es él lo que transmitía y lo que yo trato de explicar a la gente cuando hablo de literatura, ¿no? Lo que me enseñó Aranguren es una sensación de que todo el mundo tiene algo de razón. Si hay una persona que me ha enseñado a valorar las cosas de una manera, pues vamos a decir, generosa, en cada circunstancia, es decir, es que esta circunstancia no permite esto otro, ¿no? Entonces, pero dentro de esta circunstancia, ¿qué hay aquí de bueno? Ese es Aranguren, esa es la gran lección de Aranguren. Don José Luis Borau y don José María Merino pueden introducir en el salón a la académica electa. Una de las preguntas típicas, yo creo, de los periodistas cuando te nombran académica es, bueno, ¿ya ha pensado en qué va a consistir su discurso? La verdad que no lo había pensado y en ese momento dije, pues voy a hablar de los personajes secundarios del Quijote, y pues me brotó así. Pero claro, en cierto modo, en los secundarios siempre lo he pensado, que es que nos quedan el sentido de la realidad a un relato, ¿no? Si no hay secundarios, no hay realidad, ¿no? El personaje central solo no está sostenido, está en una nube, ¿no? Son los otros siempre los que te sostienen. Los humanos hablamos y hablamos y escribimos, como si nos creyéramos capaces de dominar las lágrimas, los desgarros y las decepciones. En el fondo de tanta palabra, de tanta narración, de tanto contar y tanto escuchar, late siempre la esperanza de que en algún momento sobrevenga el milagro del mutuo entendimiento y se vislumbre la luz de una verdad. Volvimos en el 75, un mes antes de la muerte de Franco, y allí sí que realmente no encajaba nada, no encajaba nada. Mi vida se me desbarató completamente, sí. Eso era lo que yo había sentido en un momento de mi vida, que mi madre se había olvidado de mí, que no me reconocía. No sabía si había sido un acto voluntario, deliberado. Ella se había propuesto alejarse de mí, o había ocurrido de forma natural, solo porque a ella le interesaban más mis hermanos que yo. En todo caso, su rechazo me desconcertaba y angustiaba. Mi madre no quería mirarme, no quería fijarse en mí, me rehuía. Sin embargo, ahora, en mis escasas y breves visitas, clava en mí su mirada opaca y la deja un rato sobre mis ojos. Me mira como quizá nunca me haya mirado. Aunque no me dice nada, solo se queja, pero lo cierto es que a mí no me pide nada. A mí no ha intentado tiranizarme. Yo creo que trabajo con la memoria censurándola mucho, porque la memoria, que dicen que es muy piadosa y que predomina lo bueno, bueno, pues a veces no es tan piadosa y a veces hay cosas y episodios de tu vida que no has podido saber que por qué te han hecho tanto daño, ¿no? Para mí es fundamental el no escribir una literatura de ajuste de cuentas. No, porque yo creo que eso te ata mucho. Es casi rendir un homenaje a la memoria. No, no estoy dispuesta.
No estoy dispuesta, yo quiero ser más libre que eso. Lo que pasa es que no podemos prescindir de ella, porque también debemos, debemos porque somos eso, ¿no? Pero la memoria es un monstruo devorador, ¿eh? No está nada segura de sus derechos sobre mí. Los debió de perder hace mucho tiempo, cuando me llevaba con desgana por las consultas de los médicos, cuando tenía que escuchar lo que las monjas le decían de mí, cuando optó por entusiasmarse por los trofeos deportivos de mis hermanos mayores, cuando se dedicó a mimar a mi hermano pequeño. A partir de entonces, poco a poco, se fue cerrando para mí y todos sus comentarios concluían en frases desesperanzadas sobre el destino y la debilidad de las mujeres. Pero tenía bueno, sí. Gabriel... Yo creo que casi 5 años, sí. Sí, ¿no? 5 años. Sí, cinco años cuando lo escribimos. Y que es un cuento que se desarrolla en el... En el desván. En el desván. Monsi, que es el monstruo del desván, jugando con el tren eléctrico, sí. Con Zeno, ¿no? Con Zeno, con Zeno. El desván no era un cuarto más de la casa, se decía Zeno. Era un lugar sin límites. No tenía paredes, tenía techo, pero no paredes. El desván se extendía por todas partes hacia horizontes invisibles. Se lo hemos contado tú. Sobre sí, todo, pero ¿no? Él ha querido que se quedara en esta casa. Sí, él ha querido que se quedara. ¿No? Él prefiere como que es pertenece a esta casa. Sí, bueno, pues se desarrolla un poco todos los escenarios. Sí, es Monsi, ¿no? Que es el monstruo del desván y bueno, pues la verdad que ahora mismo mis padres están volcados, ¿no? Con sus nietos y entre las cosas que más le gustan a Gabriel es ese desván, ¿no? Que está un poco destartalado, pues de aquella manera. Bueno, ahora está mucho mejor que cuando yo era niño, ¿no? Yo tenía mucha entrada en el espacio creativo de mi madre. De hecho, yo he sido un niño muy pegado a mi madre pues durante toda mi infancia. Y me recuerdo horas y horas y horas sentado al lado, bueno, en la mesa, mi madre escribiendo con las máquinas antiguas que había que pasar y yo era el encargado de pasar cada línea. O sea, también hay una paciencia extrema. Ahora yo lo pienso, digo, bueno, pues con un niño, yo ahora tengo hijos, claro, y yo soy mucho menos paciente. En mi casa, mi madre no es la única artista. O sea, siempre me ha intrigado más lo que hacía mi padre que lo que hacía mi madre, la verdad. Que mi padre es más misterioso y mi madre se integra más, tiene su momento de escritura, pero ella se concentra en cualquier sitio. Quiere decir que pueda escribir y puede coger el teléfono, puede pensar en lo que vamos a comer después. Tiene lo que dice mi padre también sobre mi madre, dice que tenía una gran capacidad de concentración. Estos estarán buenos, ¿no, Prado? ¿Ya cómo son? A 20. A 20. Ah, muy bien, gracias. Gracias. Faneca, ¿viste? Faneca. Sí, sí. Pero la faneca es muy espinosa, ¿no? Mira, pues hoy tenía esos juguelitos en la plaza, pero eran un poquito grandes. ¿Y te acuerdas qué ricos a ti, hacías tú los juguelitos? Muy pequeñitos te gustaban, los pequeñitos. Sí. Yo lo hago normal. A ver, le pongo las 3 harinas, sí. Centeno, maíz y trigo. Revuelvo bien, paso ahí los pescaditos y luego un aceite de oliva, sí, y le pongo una cáscara de limón verde. Terminar de las compras en la plaza y en el mercadillo, pues quedamos los viernes y no, siempre tomamos no, algo y charlamos. No, porque, sí. Bueno, pero tú tienes más habilidad para eso. Ah, yo una habilidad. ¿Tú? Yo soy un genio. Es que ves las cosas que yo no me explico. Yo tampoco. ¿Las ves? Las veo. Volando. Entonces, claro, cuando quita de las bolsas lo que compró,
maravillas. Es que yo no sé cómo hace, tiene una habilidad. Llego allí y mira, es un momento de gloria sí. que yo tengo, porque todas me admiráis muchísimo. Sí, claro, porque llegas con cada cosa que es increíble, increíble. Bueno, yo no puedo definir cómo es mi mirada, porque en realidad la estoy buscando, ¿no? Una mirada de esperar algo. Compasiva, es que es inevitable, es que la compasión, si no sentimos el sentimiento de la compasión, no tenemos, el corazón se acaba. Sin compasión no te puedes interesar por nadie, por ningún personaje, ¿no? Ya no hablo de la vida, por ningún personaje. Soledad entra en Galicia a través de su marido. Se refugia ahí en verano, como el marqués de Bradomín, rodeada de sus perros, porque Soledad tiene una colección de perros que además son enormemente participativos. Es decir, asisten a las visitas, no opinan de literatura, pero se les ve casi con ganas de opinar. Soledad es de Zaragoza y ella tiene muy a orgullo lo de ser aragonesa. Pero yo no le veo ni en su persona ni en sus novelas la rotundidad, el dramatismo que nosotros asociamos a Aragón. Le veo más bien ese aire ensoñador y un poco vago que es típico de Galicia. Yo la veo como mucho más un temperamento celta que un temperamento ibero. Mi nexo con Galicia, desde luego, pasa por una prueba, que es el viaje, llegar a Galicia, ¿no? Y mi sensación es que todos los viajes tenían avería, entonces tengo que parar y dormir en un parador de Berín. Esa sensación de no poder más, de cansancio, y que sales del parador, estás allí pues agobiado, los niños se han peleado, están ya más tranquilos, y se oye una música fuera, en el aire, ¿no? Y es una música que de repente te devuelve a las mejores sensaciones de tu vida, a aquello que te hacía soñar. Y entonces de repente piensas que todo ese viaje es parte de eso, es parte de esa vida. Y bueno, de repente todo cambió para mí cuando comprendí aquello, ¿no? ¿Cómo de repente la realidad, si la sabes ver de otra manera, se convierte en vez de en una carga, en un momento que tiene un significado? Que sea escritor porque tenga que decir algo, pero que no sea a lo mejor una cosa excepcional. No, es que lo excepcional es todo lo que uno es. O sea, que tenga fe, que siga y que no se deje aconsejar mucho tampoco. O sea, que estos consejos míos que los olvide. Bueno, finalmente, Soledad, yo la veo una mujer muy vital, muy optimista, sí. Pero ¿cómo se siente Soledad Puertolas a día de hoy? Pues ¿cómo? La verdad, a día de hoy, pues cada día es un mundo y entonces todos los días representan algo. Todos los días son difíciles. Todos los días tienen sus momentos buenos, sus momentos malos. Yo soy una persona con muchas perplejidades y muchas incertidumbres y también con, no sé, con una sensación de desconcierto enorme y de que no encajo en el mundo. Pero a la vez, de repente, mágicamente encajo en algunas pequeñas cosas. Y bueno, eso es magia, ¿no? También creo en la magia. Pues Soledad Puertolas, gracias. A ti. Puede que encontrar un libro verdaderamente interesante sea difícil, me digo muchas veces. Pero al menos, viviendo rodeada de libros, puedo llegar a encontrar uno que me guste de vez en cuando. Supongo que la desconfianza que frecuentemente me acomete hacia los libros, los lectores y sobre todo hacia los escritores es hasta cierto punto natural, porque vistas desde muy lejos, las cosas se pueden admirar y mitificar. Pero desde dentro, viviendo como vivo yo, rodeada de libros, creo que no queda más remedio que admitir que en este vastísimo campo de la letra impresa son más los errores y la torpeza, la nadería, la repetición que los aciertos, aunque estos nos compensen finalmente de todo.